Y es más que preocupante el tema, porque esto nos afecta a todos por igual. No hay, cuando hablamos de la industria, hablamos de los empleados y los empleadores. Es decir, esto no registra antecedentes, por lo menos, donde es increíble que hoy se deje de construir, porque lo que hemos hecho toda la vida es construir, apostar a un mejor país. Y por una decisión que es ajena, que es de parte del Ejecutivo, del gobierno de Macri, del PRO y sus aliados, hoy nos encontramos con esta realidad, donde se dijo en un principio que no había que fabricar dinero y que había que solicitar préstamos, donde los préstamos han sido muy alevosos. Hoy se endeudó el país en más de 100 años y esto va a costar, va a ser muy, muy, es decir, muy traumático para la sociedad. Hoy no hay parámetros para medir las consecuencias de cómo está en el aspecto social todo. Nos afecta al trabajador, al más humilde, los sectores que más apostan. Mientras tanto, los números siguen siendo en rojo, ¿no? En la construcción. En la provincia de La Pampa, un informe se conoció recientemente que la caída interanual fue de más de un 20% en La Pampa. Esto traducido en empleos, ¿también ahí se siguen registrando pérdidas? Tremendo. Fíjate que hay sectores que te van a dar respuesta, como un sector tan importante, el inmobiliario, donde hoy seguramente un metro cuadrado va a estar en pesos viejos 355 mil pesos. Más o menos en dólar, una cosa de 600 dólares. Una cosa de loco, porque un pequeño departamento, hacete la idea que tenés que, es imposible. Se hace muy, 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 muy oneroso, de mucho costo, el poder alquilar una vivienda, porque los sueldos además han perdido. Hay un sector también muy, muy afectado, que es el sector de jubilaciones, donde los jubilados, hoy algunos, y ganan un poco más de 100 dólares, han perdido, pero como en la guerra, una situación que no debería darse. ¿Por qué? Porque han metido la mano en el ANSES de tal manera que no hay fondo, es decir, no tenemos. Entonces tiene que haber un parate y un reacomodamiento de la parte económica, si no tenemos, por lo menos así. ¿Y cuánto en puestos de trabajo, cuántos cayeron en lo que va del año en la provincia de La Pampa? Nosotros habíamos perdido mitad por mitad, un 50%. Y esto afecta, vos fíjate que organismos tan importantes como son Vialidad Nacional, como son parte de la construcción de viviendas, donde te dicen que de un solo saque esas obras no se van a dar, como la continuación del acueducto del río Colorado hacia la ciudad de General Pico, la obra de los daneses que venía planificada de tantos años que tú, donde te dicen que ni siquiera está en carpeta la continuidad. Anuncios hubo de todas clases, pero fueron especulaciones, mentiras, el anuncio de las grandes autopistas, que con la salvedad de que algunas provincias sí tuvieron reactivación en la obra pública, pero no así de La Pampa, porque lo máximo, lo que nos sorprende en este momento, es que hoy por hoy se está atacando la finanza, el dinero público de los pampeanos, llevándola a otras decisiones políticas nacionales que nos afectan a todos.